Yo nací en el año 1941 en Las Palmas de Gran Canaria. Ciertamente no viví allí, yo vivía en África desde pequeña, vivía hasta los 14 años en África, pero como desde muy niña tenía interés por la música, que empecé a estudiar piano a los 6 años, pues viajaba y iba, estudiaba entre África y Madrid. Mi interés, como decía, era la música, era lo único que yo quería hacer en la vida. Por supuesto, claro, que mis padres me obligaron a hacer el bachillerato y todo, lo cual disfruté también. Y ciertamente me interesaba ya posteriormente, me empezó a interesar la posible dedicarme al arte, pero mucho más tarde. Mi padre era pintor y siempre me decía que yo ya tenía bastante con la música, ¿no? Pasaron los años y entonces, en un momento ya que fui con una beca a Estados Unidos, fue muy importante para mí, entre el año 58-59. Fue muy importante porque era otra forma de trabajar la enseñanza, y eso me influyó enormemente. En España se hacía de una forma más memorística y, sin embargo, allí pues tú tenías que leer un libro, analizarlo, en fin, discutir, en fin. El diálogo era, bueno, el sistema anglosajón me ayudó muchísimo. También tuve la oportunidad de estar en los orígenes, disfrutar de los orígenes del jazz, de muchos aspectos que después contribuyeron muy positivamente en mi vida. Por ejemplo, al final del curso escolar que estuve, viajé en los Greyhound, en los autobuses vulgares y corrientes, desde la costa este, yo vivía en el área de Washington, todo ese año hasta California. Entonces, todo ese tipo de experiencias me interesaron mucho y en Estados Unidos decidí estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? Pues porque mi madre me mandó, digamos, prospectos del contenido de la universidad, y a mí es que me interesaba todo, la verdad, me interesaba. Yo había hecho ciencias en el bachillerato, pero me interesaba todo. Entonces vi que la carrera que tenía más cosas diferentes e interesantes pues era ciencias políticas, porque podía tener economía, historia, filosofía, sociología. Yo en ese momento no pensaba ni siquiera que podía estar mediatizada por el franquismo la carrera, pero realmente me sorprendió después, cuando ya caí en ella, en que no estaba mediatizada, porque la mayor parte de profesores que tuve era un reducto de intelectuales muy interesantes. Muy interesantes, de los cuales aprendí mucho. Que eran también las paradojas del franquismo: por una parte una gran represión y por otra parte pues a la gente se busca la vida. Entonces, a partir de ahí, yo después de esto quise, ya cuando estaba acabando la carrera, empecé ya a tener un interés claramente por el arte. En principio me interesaba hacer cine, dirección de cine. Por lo cual me suspendieron el ingreso en Madrid y me fui a París. Pero en París tenía que estar 2 años preparándome para ello y no podía ni mantenerme ni nada. Entonces, a mi vuelta ya a Madrid, con 2 hijos, casada y con 2 hijos, entonces decidí que ya no podía esperar más. También intenté en París estudiar Bellas Artes, pero también había que presentar ya obras. Es decir, fue una carrera de obstáculos hasta que dije ya, ¿no? Y eso fue a principios de los 70. Entonces, a partir de ahí empecé a formarme en una escuela privada y después, ya en un momento dado, en el año 73, hice mi primera exposición. Mis primeras obras conceptuales, que es donde yo considero que es el origen de mi obra, es en el año 74, en que empiezo a hacer escritos ilegibles autocensurados. A partir de ahí, en el año 75, que hice mi segunda exposición, decidí que yo quería trabajar con el espacio y hacer lo que después he llamado instalaciones, pero eran trabajos específicos sobre el espacio, para lo cual decidí no vender mi obra y lo mantuve hasta el año 86, en que ya pensé que ya había hecho un montón de trabajos y que nadie, ni el mercado ni nadie, me iba a influir en lo que yo quería hacer.
Y entonces a partir de ahí he desarrollado, pues básicamente ese trabajo de instalación. Hay dos ejes en mi obra: el trabajo de instalación y el trabajo de acción. Las acciones en dos aspectos: unas que no se ven, pero que existen o que concluyen instalaciones, pero que el espectador no ve ese trabajo de acción, y el trabajo performativo público, que se empecé a mostrarlo y a realizarlo en el año 84 en Dinamarca, ciertamente, no en España, invitada por un festival. Entonces, mi carrera, pues básicamente yo la he ido desarrollando a través de personas que dirigían instituciones y que encontraba cómplices. Para a ellos les interesaba lo que yo les proponía, ellos me facilitaban la posibilidad de hacerla, y en los orígenes, bueno, pues por ejemplo, cambiábamos partidas presupuestarias, pues lo del transporte se cambiaba a materiales, en fin, así, por supuesto, ni se cobraba nada ni nada, pero bueno, también me permitía esto. Ya en el año 86 conocí a la primera galerista alemana, que es con la que he trabajado y sigo trabajando. De hecho, este año hará 30 años de nuestra colaboración y vamos a hacer una exposición específica para celebrarlo, ¿no? Y entonces, por ahí he trabajado básicamente en esos dos ejes, en muchos proyectos internacionales, pero siempre ha habido, es un juego de cómplices, que en el fondo no ha sido tan difícil por esa realidad, ¿no? A partir de ahí, en el año 89, empezamos a hacer obras José Higes y yo. Él venía de la música, yo era del arte visual. Yo ya había hecho instalaciones de vídeo, la primera la hice en el año 84 en un Festival Internacional de Vídeo de Madrid. Es decir, que yo tenía sensibilidad hacia todo esto, tenía también una sensibilidad por el aspecto sonoro, pero no me había planteado el hacer ese trabajo sonoro. Mi formación en la carrera de piano era clásica, las estructuras de Bach están en el eje interior de mi obra, en toda mi obra, pero en un momento determinado pues quería hacer otro tipo de posibilidad, que me abrió el horizonte realmente Juan Hidalgo, a través de ese aspecto de lo sonoro y musical en otro concepto que introducía en esa línea iniciada por John Cage. Entonces, ese ha sido el siguiente paso grande, en el cual, a partir de eso, hemos trabajado conjuntamente, Higes y yo, e individualmente cada uno, pero desarrollando una carrera importante en común, y eso. ¿Qué nos permitía en común? Dos personas que somos completamente diferentes, yo absolutamente conceptual en mis principios y mi desarrollo, y él es una persona no expresionista, pero sí una persona que va construyendo sobre la marcha, pues que nos ha permitido construir una plataforma en la cual yo podía permitirme cosas que en solitario no, y él lo mismo. Y creo que ahora, el año pasado, hemos hecho una retrospectiva en Tabacalera, nuestra obra en común, y ciertamente se puede ver un desarrollo muy diferencial de lo que es el trabajo individual de cada uno de nosotros. Cuando me ofrecieron hacer un proyecto para la Sala Verónicas de aquí de Murcia, he de decir que me produjo un gran placer, ya inicial. Porque en el año 89 yo había también tuve la suerte de que me invitaran en una contraparada a intervenir el espacio en su totalidad de los Molinos del Agua, recién restaurado por Navarro Valdivia. Aquello fue un proyecto que ha sido muy importante en mi trayectoria. Se titulaba Transgresión del Límite Diario. Y dentro de eso había una sección de obras mías que titulaba Diario, había otra sección, la más importante, que yo titulaba Día-Río, dividiendo la palabra diario en esos dos aspectos y trabajando con básicamente con el espacio donde están las 32 ruedas de molino en las cuales se molía el pimentón, como sabéis. En el espacio de Caballerizas hicimos una instalación sonora y visual, Higes y yo, en la cual firmábamos independientemente el uno y el otro todavía en ese año. Claro, al plantearme el acercamiento a la Sala Verónicas
completamente diferente, no tiene nada que ver. Aquello era un edificio industrial, la historia importante, la historia de la industria en Murcia. Y esto ser un antiguo convento con esas mujeres que estaban ahí, digamos, apartadas del mundo, etcétera, etcétera, con una estructura visual enormemente, extraordinariamente atractiva, pues como es la de la iglesia, entonces empecé a construir mi proyecto a partir del espacio que iba a instalar con mis ideas, que era el de Verónica. Entonces, decidí que el tema era, iba a ser un revisitar ese trabajo que hice en el 89 y traerlo aquí y ver qué había sucedido entre medias. Entonces, básicamente empecé a construir lo que era el eje de la transición de uno a otro, que está centrado básicamente en el vídeo que ocupa todo el retablo y que se ha desarrollado en ese aspecto como una acción, una videoacción, que yo he realizado primero aquí en Verónicas, caminando, en el cual en el propio vídeo se ve mis propios pies caminando, y la segunda acción videográfica que hice en Los Molinos, en la actualidad, en la cual yo recorría con la cámara de vídeo, pero los entresijos de todo lo industrial. Ahí, en ese vídeo, van apareciendo las imágenes del pasado de la intervención. A partir de ahí, yo tenía ya que construir. Eso iba a ocupar el retablo. El retablo en las iglesias era fundamental. Era, todo confluía hacia el retablo. Y entonces, esa era, que es el título de eso, es el tránsito del tiempo día-río. Después, a la hora de ejecutar la obra, había que organizar un eje central, y ahí me pareció importante el inundarlo con la pieza mía de la caja de cotidianidad, que tiene su origen en el año 88, es decir, un año antes que el otro proyecto, pero que ha tenido, en cada vez que se ha mostrado, el interior ha ido transformándose. Y aquí también se ha transformado para acoplarse al lugar. Pero claro, yo cuando levantaba los ojos hacia arriba, en la propia iglesia, veía todos estos balcones maravillosos que había, e imaginaba también a todas estas monjas a través de ello. Entonces me pareció que era muy importante que esa mirada se elevara hacia arriba, y allí hubiera una parte de ese concepto de tiempo que yo desarrollé ahí como el tiempo autocensurado. Después, ¿qué ocurría? Que había unas capillas laterales. Entonces, para esas capillas laterales he escogido, digamos, con el diálogo con Fernando Castro Flores, comisario y dialogante cómplice de todo este proyecto, el situar toda una serie de obras que tenían que ver, estaban centradas en la idea de diario. La música diaria, dos acercamientos al diario, como es un trabajo a partir de la página principal de entrada del New York Times, un trabajo que viene del año 82, otro que es el menú del día, que tiene que ver con la televisión, en la cual se ven los programas que están sucediendo, otro trabajo que es el diario interior en torno a, digamos, a una cocinita, y el retrato de Rosario también, que viene también de una imagen, como también en el diario interior, que son fotomontajes de provenientes de la prensa diaria. También quería hacer referencia a esas utopías rotas, ¿no?, en otra pieza, y así con todo esto se ha acabado, digamos, he concluido el proyecto. Es decir, que por una parte hay unas piezas integradas dentro del mismo, pero lo más importante ha sido el trabajo a partir del propio lugar, de la sala Verónicas, para las cuales he mantenido, digamos, la estructura de la propia sala, pero también, digamos, ese recorrido interno de retablo, parte central, que en lugar de haber bancos como las iglesias, está la caja de cotidianidad,
con toda cantidad de referencia a mujeres que aparecen en necrológicas, incluso mujeres anónimas, y la parte de arriba para concluir en ese tiempo autocensurado que podríamos intuir detrás de la celosía. Y detrás de la celosía sí que ahí me pareció importantísima la referencia colocando una instalación que es una reflexión sobre el siglo XX y que se titula Jardín de ausentes, en el cual hay como un recorrido en acontecimientos mediáticos de todo el siglo XX y con personajes que han sido fundamentales tanto de la política, de la filosofía, del arte, etcétera, de la ciencia, que van apareciendo dentro de una especie de barco en derrumbe para desguace que estaba en el puerto de la Luz de las Palmas de Gran Canaria, donde se realizó esa obra.